Bueno, hoy estamos con el viejo Marlin para hablar sobre cómo amasar un loro. Obviamente, cuando tú buscas en internet, tú vas a encontrar pues los tips que todo el mundo te dice: ganarse su confianza, dedicarle tiempo, darle comida de la mano, intentar acariciarlo, etcétera, etcétera. Pero una clave muy importante, según mi experiencia, para amasar un perico, un loro, un cotorro, tomando ejemplo a este guacamayo, es la actitud del loro. Primero hay que conocer la personalidad del loro. Los pericos son animales muy inteligentes y hay loros que son muy envidiosos, tacaños, maldadosos, maliciosos, y también los hay que son muy cariñosos, amables y juguetones. Entonces hay que conocer primero eso. Ya que ganarse la confianza de un loro juguetón es muy sencillo, en 2-3 días. Pero un loro viejo, mañoso, envidioso, como lo es un Marlin, por ejemplo, eso se toma más de un año. Yo llevo más de un año intentando hacer esto, que él me busque para que lo acaricie. Prácticamente está medio mansito, entre comillas. Y todo eso lo logré pues siempre dándole comer, dedicándole tiempo, hablándole y jugando a no perder los dedos. O sea, acariciándolo y quitando la mano, aunque él me quiera morder. En el caso de Marley, ya que Marley es un loro viejo. Y estos en particular son muy difíciles de amansar. La clave es el tiempo y la paciencia. Hay pericos y loros que llegas, tú los encuentras y se ganan tu cariño en 2-3 días, una semana. Pero otros pueden tardar muchos años. Y hasta tal vez jamás se puedan amansar. En el caso de Marley, lo estoy logrando. Y todo gracias, simplemente porque le dedico tiempo. Y eso es todo. Realmente es eso. Así me gano la confianza del loro o el perico. Ya que muchos loros son agresivos, no tanto por ser agresivos como tal, sino porque le tienen mucha miedo o desconfianza al humano. Por eso hay que ganarse su confianza primero. Estudiar y conocer la actitud del perico para ver cómo es. Y así tú más o menos sabrás cuánto tiempo se va a tardar o si se logra amansar. Yo sabía muy bien que en el caso de Marley me iba a tardar muchísimo tiempo y aún me falta bastante. Simplemente he tenido un gran progreso. Y eso es todo. Y eso es algo que tienen que tener muy en cuenta ustedes también. Tienen que obviamente darle de comer de la mano, dedicarle tiempo a hablarle, cantarle, intentar acariciarlos aunque lo guarden. Y dependiendo de la actitud del loro, será lo que se demore en ganar su cariño y su confianza.